Después de muchos intentos de preguntar por qué y por dónde. Conscientemente he podido darme cuenta que en los momentos de más presión por sufrimiento y dolor, no podía hacer más nada que obtener respuestas o cambiar las cosas. Difícilmente, y a pesar de mi resistencia, observando las situaciones en que me encontraba, rodeado de señales donde todo pasaba por algo específico, de que todo está regido por esta fuerza superior a nuestro pensamiento, y no quedándome más remedio que bajar la cabeza y tomar las cosas como se presentaban, pude concluir que la aceptación es la llave que abre la puerta al entendimiento del alma y a mi propia reflexión. Solo podía mirar al cielo pidiendo una respuesta o luz internamente y observar las nubes haciendo sus tan frágiles y extrañas formas, recreando mi infancia, dándome la sensación de que todo estaba en su lugar y que debía orar pacientemente y esperar. Ahí fue donde descubrí que la esperanza es la sensación más frágil que sentimos, comparable con el vapor de agua que forma las nubes en el cielo y que debe ser potenciada por el amor y la fe, en que lo que sucede es lo mejor y lo más conveniente. Podríamos abrir nuestro entendimiento a esta fuerza que nos conduce y se nos presenta con el rostro del destino. Nos moldea de la mejor forma que nos conviene para aprender y avanzar en este curioso mundo lleno de preguntas y respuestas.